Gente de YouTube. Seré breve, quiero avisarles que esta historia no me pertenece, le pertenece a Dragon Emperor, 0, el link de la página de fanfiction queda abajo en la descripción. En fin, suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 2. Esta es mi academia inmortal. Izuku miró fijamente a All Might durante un minuto antes de que su cabeza se inclinara hacia la izquierda confundido mientras levantaba una ceja. ¿Heredar? ¿De qué diablos estás hablando, All Might? ¿Te estás volviendo senil o algo así? Preguntó el adolescente, pensando que estaba escuchando cosas. No, no me voy a volver senil. El hombre respondió algo indignado. Soy consciente de que la identidad de mi peculiaridad es un tema muy candente en internet, y que asumen que es fuerza bruta o alguna tontería por el estilo. Pero en realidad ese no es el caso. Explicó, recibiendo una mirada curiosa del inmortal frente a él. ¿Cuál es el caso entonces? Cuestionó el chico, cruzando los brazos sobre el pecho. No nací con este poder, es una antorcha sagrada que me fue otorgada por otra persona. All Might explicó, con los brazos extendidos. Espera, espera. Espera. Dijo Izuku, agitando sus manos en un esfuerzo por hacerlo más lento. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Quiero decir, va en contra de todo lo que sabemos sobre las peculiaridades. En serio, comenzó a decir antes de comenzar a divagar lentamente mientras pensamientos y teorías zumbaban en su cabeza. Este era un hábito que tenía como consecuencia de su lado cerebrito. Está bien, está empezando a pensar demasiado. Pensó el flaco con una gota de sudor. Dejar de nerdín. Gritó para sacar al inmortal de sus pensamientos. Es verdad. Puedo darte mis habilidades. Este poder mío, su verdadero nombre es. Uno para todos. Es una peculiaridad que acumula poder a medida que se transmite, mejorando las peculiaridades de quienes lo ejercen en el proceso. Si ya tengo uno. Explicó el héroe, mientras su mano extendida brillaba con luz. Uno para todos. ¿Qué se supone que es una referencia a los tres mosqueteros o algo así? Preguntó Izuku en un tono inexpresivo. All Might suspiró exasperado. Hombre, este niño es un hueso duro de roer. Él pensó. Joven, la razón por la que te digo esto es porque he estado en una larga búsqueda de un sucesor al que darle uno para todos. Había planeado ir a la UA por un candidato, es decir, hasta que me encontré con tú, hoy. En realidad, el chico cuestionó, todavía escéptico. Sí. Cuando todos esos héroes se quedaron de brazos cruzados, corriste hacia el peligro para salvar a ese niño, a pesar de que estabas seguro de que en tu nivel actual no serías capaz de hacerlo. La rubia asintió. Eso es lo que hace a un héroe, saltar contra todo pronóstico para salvar una vida, que es lo que demostraste. Entonces, después de ver eso, ¿quieres que sea tu sucesor? Preguntó el chico inmortal con una ceja levantada antes de soltar una risita. Bien entonces. Él asintió. Sin desgana, es bueno escucharlo. El símbolo de la paz sonrió. Bueno, entonces mañana nos vemos en la playa de Gagaba temprano en la mañana. Allí comenzaremos tu entrenamiento. Lo entendiste. El niño respondió asintiendo antes de caminar a casa. Cuando finalmente llegó a casa, el niño se desplomó en el suelo mientras dejaba escapar un suspiro tembloroso y finalmente dejó que sus emociones lo alcanzaran antes de comenzar a llorar suavemente, tanto de alivio como de alegría y un poco de dolor persistente.
Fue entonces cuando su madre salió del interior de la cocina y vio a su hijo donde se encontraba actualmente. Inko Midoriya no era muy diferente de la primera vez que llevó a su hijo a examinar y registrar su peculiaridad. Era delgada, con un atractivo conjunto de curvas femeninas que definitivamente la convertirían en el sueño de cualquier hombre. Un culo suave con forma de melocotón y un busto de copa C con todas las características que lo acompañan. Aunque cuando vio a su hijo reír y llorar al mismo tiempo, su rostro inmediatamente se volvió de preocupación. «Izuku, ¿estás bien, cariño?» ella preguntó. «Ese sí, solo, All Might me acaba de ofrecer entrenar. Y no puedo evitar recordar que ella estaría allí, abrazándome encantada, si todavía estuviera viva». Respondió mientras continuaba riéndose y llorando. Inko sabía de quién estaba hablando y suspiró con tristeza por el hecho de que su hijo no había seguido adelante después de todos estos años y por lo ciertas que eran sus palabras. «Si tan solo ella todavía estuviera aquí, entonces su dolor desaparecería», pensó mientras una lágrima escapaba de su ojo. Ella siempre odió que su hijo entrara en un ataque de depresión, y lo odió aún más cuando intentó suicidarse solo por su peculiaridad de detener todos esos intentos en seco. Arrodillándose a su lado, la mujer lo tomó en brazos. Sintió que su hijo se inclinaba hacia ella mientras sus lágrimas seguían fluyendo. «Yo también la extraño, cariño. No pasa un día en el que no lo haga», dijo con dulzura. «Pero si All Might te ofreció entrenamiento, entonces creo que deberías aceptarlo para poder honrar su memoria», añadió suavemente. «Lo haré, mamá. Eso es algo que planeo hacer, cuenta con ello». Él asintió. El día siguiente. A la mañana siguiente, en la playa de Gagaba, Izuku estaba usando todas sus fuerzas para mover un refrigerador sobre el que estaba sentado All Might, y aunque pudo moverlo alrededor de 5 pies, pronto se encontró cayendo al suelo segundos después. «Oye, oye. Es muy cómodo aquí arriba en este refrigerador, ¿cómo están las cosas ahí abajo?» All Might llamó en su forma mejorada. «Ya sabes, la gente los mueve todos los días y la mayoría de ellos no tienen ninguna superfuerza», añadió. «Sí, pero tengo, ¿qué? 600 libras encima de las mías?» el inmortal replicó desde su lugar en el suelo. «No, he perdido peso, así que incluso con mi estómago recuperado estoy en solo 560 estos días, al menos en ese día». El hombre corrigió. «Gracias de nuevo por eso, por cierto», añadió levantando el pulgar. «Ningún problema». El chico asintió con una sonrisa. «Entonces, ¿te importaría explicarme por qué estoy arrastrando basura al amanecer? Pensé que dijiste que heredaría tu poder». Él cuestionó. «Ah, pero no es tan simple. Debido a la fuerza combinada de los usuarios anteriores de One For All, su fuerza es igual a la de un tifón. Usarlo como estás ahora te volaría las extremidades del cuerpo». La montaña de músculos se explicó antes de recordar algo más. «Aunque estoy seguro de que tu propia peculiaridad lo negaría, estoy bastante seguro de que no disfrutas precisamente de que te vuelvan a crecer las extremidades perdidas. Más vale prevenir que curar», añadió encogiéndose de hombros. «Guau. ¿Quieres decir que esto podría matarme?» el chico gritó antes de negar con la cabeza. «Pero, sí, quiero decir, siempre he entrenado mi cuerpo para volverse más duro cada vez que se regenera, pero dependiendo de cómo obtuve la herida generalmente determina cuánto tiempo lleva. Así que puedo entender tu punto». Luego se tocó la cicatriz. «Quiero decir, mi amigo Kachan, el tipo que fue atrapado por el villano del lodo, me dio esto. Una herida que tardó más de un mes en sanar. Así que definitivamente puedo sufrir un daño duradero si no tengo cuidado». «Ah, ya veo. Definitivamente es algo de lo que hay que tener cuidado». All Might asintió antes de aplaudir. «Ahora volvamos a ello. Faltan 10 meses para los exámenes de ingreso y tenemos mucho que hacer», exclamó mientras señalaba el enorme montón de basura. «Correcto. Creo que ya es hora de que esta playa reciba una limpieza muy necesaria». El niño asintió mientras comenzaba el entrenamiento y limpieza de la playa. Y así, Izuku siguió trabajando día tras día con All Might y siguiendo su plan apunta a pasar el sueño americano y poco a poco estaba empezando a limpiar la playa y a desarrollar su ya impresionante físico. Sin embargo, un día durante uno de sus pocos días libres y el chico de cabello verde estaba caminando por la ciudad y mientras lo hacía, vio a una niña de alrededor de 7 años tratando de caminar mientras cargaba algunos libros pesados hacia el otro lado de una pasarela, pero luego accidentalmente tropezó y comenzó a caer hacia atrás.
Por instinto, Izuku corrió hacia adelante y atrapó a la niña, pero sus libros aún así cayeron al suelo, para su decepción. «¿Estás bien, chico?» le preguntó a ella. «Sí, gracias». Ella asintió mientras empezaba a intentar conseguir los libros otra vez. Izuku decidió ayudarla, pero ambos se detuvieron cuando un niño se les acercó, que parecía tener alrededor de 8 o 9 años. No parecía feliz cuando vio la mano de Midoriya sobre la cabeza de la chica dándole una palmadita amistosa en la cabeza, y pareció tomárselo a mal. «Oye. Quita tus manos de mi hermana». Él gritó. «Cálmate, niña. Todo lo que hice fue ayudar a evitar que tu hermana se lastimara e incluso la ayudé a recoger sus libros». Dijo el inmortal, sin entender por qué el chico se estaba enojando por lo que estaba viendo. Aunque desafortunadamente parecía ser el caso de la mayoría de los niños de esta edad, sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. «Aléjate de ella ahora mismo», gritó el chico. Tenía el pelo blanco revuelto y ojos salvajes y agudos con dientes igualmente afilados, y decidió usar su peculiaridad. Aparentemente, era la capacidad de enviar pequeñas bolas negras con bocas con dientes de tiburón, que luego procedían a masticar varios trozos de Izuku. «TCH, tienes un poco de gratitud, chico». El inmortal suspiró aburrido, ni siquiera desconcertado por el hecho de que se estaban comiendo pedazos de su cuerpo. A medida que crecieron lentamente, la pequeña niña se interpuso entre ellos. «Hermano mayor, detente. Él solo estaba tratando de ayudarme, no de lastimarme». Ella le dijo. A la vuelta de la siguiente esquina, All Might estaba en su verdadera forma y estaba observando la terrible experiencia, tratando de ver cómo su futuro sucesor manejaría esta situación. «¿Esperarlo?» preguntó el chico mientras miraba a Izuku, quien ya se estaba regenerando. «¿Es eso realmente lo que estaba pasando?» preguntó. «Sí, lo fue. ¿Alguna razón por la que eres tan sobreprotectora con ella, si puedo preguntar?» preguntó el peliverde con una ceja levantada. «Somos niños y blancos fáciles para los villanos. Solo intento ser un buen hermano», explicó el niño, antes de inclinar la cabeza. «Lo siento, señor. Por favor, ¿hay alguna manera de compensarlo por este pecado que he cometido?» preguntó. Izuku no pudo evitar reírse ante las palabras del chico. «Niño, déjame decirte algo sobre los pecados. Son permanentes y nunca se pueden eliminar. No importa lo que hagas, permanecerán contigo para siempre. Lo único que estás haciendo es tratar de mantener a tu hermana a salvo. Eso no es pecado», explicó, haciendo que el niño mirara hacia abajo, pensativo. «¿Pecados verdaderos y genuinos? Ningún arrepentimiento podrá expiarlos», añadió. «Así que asegúrate de rezar para pasar toda tu vida sin cometer uno». All Might quedó asombrado por la sabiduría que su alumno acababa de transmitir a los niños. Esto lo llenó de orgullo, estaba muy orgulloso de su joven alumno. Sin embargo, y puñalada. Justo cuando el niño estaba a punto de terminar de hablar con los niños, una punta de lanza plateada se clavó en su pecho, y sobre la lanza, descansaba un niño con cabello castaño de longitud media y desgreñado y dos flequillos enmarcando su rostro, ojos marrones, piel clara y mejillas rosadas. Llevaba una sudadera larga de color naranja y verde con capucha y mangas de color verde oscuro, pantalones de un cuarto de largo de color verde oscuro y botas cortas con botones grandes a juego con la sudadera con capucha. También parecía tener un tatuaje de oso en la pierna. La lanza en sí era plateada y azul con un cuadrado puntiagudo con un centro hueco que sostenía la cabeza y parecía estar hecha de algún tipo de metal desconocido. «Me alegra que finalmente te hayas dado cuenta de eso», dijo el chico nuevo con una sonrisa mientras Izuku escupía sangre. «Oye Izuku, ha pasado un tiempo, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? No es propio de ti estar tan callado». ¿Y quién diablos se supone que eres?» preguntó Izuku, sin reconocerlo. «¿Quién soy yo? Bueno, eso hiere mis sentimientos, ¿quieres decir que no me reconoces?» el chico preguntó en un tono falso y herido. «No te recuerdo en absoluto, lo siento amigo», dijo el inmortal, todavía muy vivo con la lanza en el pecho. All Might se tensó detrás de la esquina en la que se escondía. ¿Qué estaba pasando? «HMPH. Supongo que no importa. Lo importante es que eres Izuku Midoriya, el zorro pecado de la avaricia. O debería decir», y dijo el niño mientras su lanza comenzaba a girar a altas velocidades, perforando su torso. «¿Izuku el no muerto?» preguntó burlonamente mientras su lanza volaba hacia él.
El inmortal en cuestión simplemente se volvió hacia él mientras su herida se curaba sola. «Realmente estás empezando a molestarme, niño, y me estoy cansando de tu tono», dijo el pecado de la avaricia mientras se limpiaba la sangre de la boca, antes de volverse hacia los niños detrás de él. «Es posible que ambos quieran irse. Las cosas están a punto de calentarse aquí», él les dijo. «Bien, gracias». El niño asintió mientras él y su hermana corrían. Luego, Izuku miró al niño que estaba encima de él mientras estaba parado sobre su lanza, levitando. Parecía medir alrededor de 5 y 6 pulgadas, 4 pulgadas más bajo que él. «Conozco tu pecado», el chico le dijo. «Vamos, incluso si no puedes recordarme, aún puedes recordar tu propio pecado, ¿no? ¿Conoces ese terrible, horrible crimen que cometiste hace tantos años?» All Might de repente se sintió confundido. ¿De qué estaba hablando exactamente este chico? Obtuvo su respuesta cuando volvió a hablar. Para satisfacer tu deseo egoísta y tu codicia por un don poderoso, esperaste hasta que una chica inocente estaba a punto de cruzar la calle y la empujaste, provocando un accidente que te dio tu don de la vida eterna y te quitó la de ella. Gritó la morena. Los rasgos de Izuku se oscurecieron de inmediato. Tengo razón, ¿no? El chico continuó mientras Bakugo lentamente comenzaba a acercarse a la escena a un lado. Muy bien, ¿qué diablos está pasando aquí? Preguntó. Oye Kachan, ¿te importa no entrometerte? Estoy un poco en medio de algo aquí. Le dijo Izuku al rubio detrás de él. ¿Qué haces peleando al aire libre? La UA no te dejará entrar si te atrapan así. Le dijo el usuario de la explosión. ¿Cuál es mi problema? Un pequeño punk acaba de atacarme y comenzó una pelea. Le dijo el zorro sin mientras señalaba a su agresor. Bakugo siguió su dedo y lo vio. ¿Qué? Rey, ¿eres tú? Preguntó con los ojos entrecerrados. Los ojos de Izuku se abrieron después de unos segundos. Dime cómo se supone que ese pequeño crónico es rey. Le gritó a Bakugo. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Simplemente perdió algo de peso. Dijo confundido el chico amante de las explosiones. Perdió algo de peso. Eso ni siquiera es el problema principal aquí. El inmortal espetó ruidosamente. ¿Qué diablos está pasando aquí? El símbolo de la paz pensó en total confusión. Fue entonces cuando decidió salir de su escondite. Oye, joven Midoriya. Por aquí. Llamó mientras caminaba hacia los tres niños mientras Kin flotaba lentamente hacia el suelo. Oh, hola sensei. El chico saludó casualmente. ¿Cuánto escuchaste? Preguntó después de un momento. Una buena cantidad. Dijo el hombre, antes de enfrentarse al resto del grupo. Entonces, ¿quién es tu amigo? Preguntó. Ese es Taira Uraraka, o como solíamos llamarlo en el pasado, rey. La rubia explicó. Lo llamamos así porque cuando todos jugábamos al rey de la colina cuando éramos niños, él siempre ganaba. Añadió el inmortal. Y fue porque su gordito trasero siempre hacía trampa. Espetó mientras pellizcaba la oreja de Taira al recordar a un rey más joven y mucho más gordito. Chou. Oye. Ya basta, maldita sea. Maldijo mientras intentaba liberarse de la garra del enojado chico de pelo verde. Te lo mereces por intentar matarme, idiota. Espetó Izuku. ¿La historia de quién es qué, exactamente? All Might decidió preguntar. Él es responsable de la muerte de mi hermana. Kin chasqueó mientras chasqueaba los dedos y su peculiaridad hizo que su lanza se convirtiera en una gran almohada de color verde claro con triángulos de color verde oscuro. Que flotaba detrás de él y le permitía dejarse caer sobre él con los brazos cruzados. Y tú eres un idiota. Bakugo le respondió bruscamente. Ni siquiera estabas ahí cuando pasó, así que no lo sabes todo. Añadió. Lo que sea. El chico se burló antes de volverse hacia Izuku. Terminaremos esto más tarde, Izuku. Él chasqueó. Bien. Necesito meter algunos datos clave que te perdiste en ese grueso cráneo tuyo. El chico de pelo verde respondió. Taira solo lo fulminó con la mirada mientras se iba flotando sobre su almohada. Izuku refunfuñó en voz baja antes de volverse hacia Bakugo. De todos modos, Kachan, este es mi sensei, el señor Toshinori Yagi. El niño explicó, usando el nombre real del héroe como el hombre le había indicado. Es un placer conocerte en persona, joven. All Might sonrió. Lo mismo ocurre aquí. Entonces eres tú quien entrena al señor deprimido y suicida aquí.
Preguntó en broma mientras señalaba con el pulgar a su amigo, ignorando el indignado Oi. Recibió como respuesta. Toshinori simplemente se rió entre dientes en respuesta. Sí, lo soy. Este es uno de sus días libres. Él asintió antes de fruncir levemente el ceño. ¿Ese chico Taida, sabe siquiera acerca de la culpa del sobreviviente del joven Midoriya? Preguntó, recibiendo un suspiro a cambio. A juzgar por la forma en que actuó hace un momento, no, no lo hace. El chico rubio suspiró mientras se frotaba las sienes. Eso probablemente causará algunos problemas. Él murmuró. Ah, déjalo. La próxima vez que lo vea, me aseguraré de que lo sepa. Dijo el peli verde en tono despectivo, provocando que todos se rieran. 6 meses después. 6 meses después de ese incidente en el primero, Izuku estaba ocupado cargando una vieja caja fuerte de tamaño mediano sobre su hombro mientras perseguía a All Might que estaba montando un Segway. Aunque mientras lo hacía, lentamente sintió que sus fuerzas comenzaban a ceder y su visión se volvió borrosa antes de colapsar y accidentalmente dejar caer la caja fuerte sobre su cabeza, causando que la sangre corriera por todas partes. Oh, gimió con más molestia que dolor cuando su maestro se detuvo para mirarlo. Oye, oye, luce vivo ahora, chico. Te quedan 3 meses para llegar aquí, no puedes detenerte ahora. El hombre le dijo. ¿Quieres tirarlo todo por el retrete y tomártelo con calma? Preguntó, justo antes de darse cuenta de que Izuku estaba temblando y apenas podía moverse. Estás sobrecargado de trabajo. Él lo notó. Si ese es el caso, entonces no te has apegado al plan Aim Topaz American Dream. Estás exagerando, eso tendrá el efecto opuesto al que queremos. Excepto, dijo en un tono tenso mientras se obligaba a levantarse. No quiero simplemente ingresar a la UA, quiero sobresalir. No puedo hacer eso si no hago las cosas bien, maldita sea. Gruñó mientras levantaba la cabeza. Si voy a aprovechar al máximo esta miserable vida mía, lo haré a mi manera y superaré mis límites. Y me convertiré en un mejor héroe de lo que tú podrías ser. Esto hizo que All Might se quedara sin aliento. ¿Realmente ha pensado en esto? Pensó antes de volverse loco y levantarlo por el cuello. Eso es lo que me gusta de ti, fanático. Él sonrió. Je, tiendo a tener ese efecto en la gente. Dijo con una sonrisa forzada. Te sirve. Entiendo tus preocupaciones, pero ahora no es el momento de apresurar el progreso. Pero no temas, puedo volver a encarrilarte. Déjale a este viejo ajustar tu plan. All Might le dijo. 3 meses después, día de los exámenes. Toshinori estaba caminando hacia la playa para comprobar el progreso de su alumno, y cuando llegó allí, lo que vio lo sorprendió. Izuku estaba parado sobre una enorme pila de basura, su camisa habitual había desaparecido, su nariz goteaba debido al frío y gritaba a todo pulmón mientras su aliento se hacía visible en el viento frío y sus colmillos alargados brillaban en la luz de sol. Santo cielo, chico, ¿en serio lo hiciste? En serio. No hay ni una partícula de basura en esta playa. Santo cielo, comenzó antes de volverse inconscientemente aficionado. ¡Súper mierda! Exclamó asombrado. Izuku lentamente comenzó a tambalearse mientras caía de la colina de basura, justo a tiempo para que el hombre lo atrapara. Oye, entonces, ¿cómo me fue? Preguntó con cansancio. Incluso mejor de lo que esperaba. Ahora estás más que listo para recibir uno para todos. All Might respondió asintiendo. Mientras dejaba a su protegido en el suelo, All Might logró verlo bien nuevamente. El cuerpo del niño ahora estaba aún más tonificado y cincelado que antes, con un paquete de 8 recién formado adornando su abdomen y músculos pectorales aún más enseñados y cincelados. Ahora era una persona casi completamente diferente. Izuku sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras sonreía felizmente. «Mamá, Ochako, lo logré», susurró mientras miraba su puño. All Might, ¿sientes que merezco esto? No puedo evitar sentir que todo esto es solo suerte. Je. Una vez me dijeron que tener suerte y merecerlo son dos cosas diferentes. Una es el resultado de un accidente mientras que la otra es el resultado del trabajo duro. Nunca las confundas. Dijo mientras se arrancaba un mechón de cabello. ¿Qué pasa con...? Oh, no, no me digas, el niño gimió mientras se palmeaba la cara. Come esto. El hombre le dijo. Oh Dios, no, gimió Izuku. Así es. Para que te concedan uno para todos, tienes que ingerir algo de miadm. El cabello suele ser el método menos repugnante. Él explicó. Ahora come.
exclamó mientras abría la boca de su alumno. Espera un segundo, no. Ah. Izuku entró en pánico cuando el mechón de cabello fue forzado a bajar por su garganta. Después de tragarlo, miró a su mentor. No está bien. El cabello tardará 3 horas en procesarse, así que mientras tanto necesito que recuerdes. Tu cuerpo fue moldeado rápidamente, así que debes tener cuidado al usarlo. Por ahora, te sugiero utilizar las mejoras que brinda. Tus poderes existentes antes de hacer cualquier otra cosa. Le dijo la rubia. Pero cuando lo hagas, tendrás que canalizar uno para todo tu cuerpo, apretar las nalgas y gritar esto desde lo más profundo de tu corazón. Añadió mientras golpeaba. Smash. Je. Cierto. Izuku se rió entre dientes. De todos modos, será mejor que me ponga en marcha. No puedo darme el lujo de llegar tarde a los exámenes ahora, ¿verdad? Agregó mientras tomaba sus cosas y comenzaba a caminar en dirección a Ua. Más tarde, Izuku ahora caminaba hacia las puertas de la Ua y estaba muy contento y satisfecho consigo mismo. Aunque mientras caminaba pronto se encontró con Bakugo. Hola Kakchan Tilde. ¿Cómo estás? Preguntó en su habitual tono cantarín. Listo para sacar a la competencia del agua. ¿Tú? Él respondió con una sonrisa salvaje. Voy a hacerles adivinar frente a mí. Izuku respondió con una sonrisa ansiosa. Bien, nos vemos, entonces. Dijo el rubio antes de que Izuku tropezara accidentalmente y estuviera a punto de caer debido a sus habituales botas puntiagudas, cuando sus ojos rojos se abrieron al ver quién simplemente le impidió caer. De ninguna manera y... Perdón por usar mi don contigo sin tu permiso. Caer no es exactamente indoloro, así que creo que esto se puede perdonar. Dijo una voz femenina muy familiar. Cuando Izuku volvió a enderezarse después de flotar durante unos segundos, sus ojos se abrieron de pura sorpresa e incredulidad ante quien vio parado frente a él. Tenía la misma altura que Taida, con cabello castaño peinado en un corte bob con 2 flequillos que enmarcaban su rostro, la misma piel clara, el mismo rostro redondo y mejillas rosadas, y los mismos ojos, pero era muy femenina, con un culo en forma de corazón y un par de pechos turgentes con copa C. Por último, tenía pequeñas almohadillas en todos los dedos. Oh Chaco. El Foxin logró jadear. ¿Te conozco? Siento que debería hacerlo. Preguntó inclinando la cabeza, sin saberlo, haciendo que el corazón de Izuku se fracturara levemente, pero no mucho. Estaba a punto de decir algo cuando Bakugo lo interrumpió. ¿Qué tal si intentamos resolverlo después del examen? Le dijo a su amigo. Vamos Deku, vámonos, qué bueno verte de nuevo Uraraka. Me alegra ver que el accidente automovilístico no te mató. Volvió a llamar a la niña mientras la dejaban atrás en un estado muy confuso. ¿Un qué? Fue todo lo que pudo decir antes de negar con la cabeza y proceder a entrar. Podría solucionarlo más tarde. Dentro del auditorio, todos estaban sentados en sus asientos asignados cuando un hombre con el cabello largo y rubio peinado hacia arriba subió al escenario. Llevaba un traje negro con un altavoz alrededor del cuello, llevaba gafas de sol y bigote. Este era el héroe de la voz. Present Mick. Está bien, está bien. Bienvenidos todos ustedes, buenos niños, a los exámenes de ingreso a la UA y gracias por venir. Ahora vengan y déjenme escucharlos. Llamó a los niños. Silencio. Está bien, manteniéndolo suave. Está bien. Dijo, tratando de no parecer molesto por la falta de reacción. Presente Mick, G, todavía escucho su programa de radio todos los días de la semana. El chico inmortal sonrió antes de darle un codazo a su amigo. ¿Qué hay de ti, Kachan? G. En realidad, es difícil no escuchar su programa de radio. Dicho chico respondió con su propia sonrisa. Así que hoy harás simulacros de batallas urbanas de 10 minutos contra malos villanos después de un examen escrito. En estas batallas hay 3 tipos diferentes de villanos para destruir, cada uno con un valor diferente de puntos dependiendo de su dificultad. Tu objetivo es acumula puntos destrozando a esos villanos como un solo de guitarra a mitad de una canción. Acumular la mayor cantidad de puntos te garantizará un lugar seguro. Mick explicó mientras la pantalla detrás de él mostraba el contenido del que hablaba. Discúlpeme señor. Otro solicitante habló, llamando la atención sobre él. El chico en cuestión era alto, con el pelo bien peinado, rasgos afilados y gafas. En el formulario enumera 4 tipos de villanos. Si esto es un error en el material oficial de la UA, es vergonzoso.
Somos estudiantes ejemplares, por lo que esperamos lo mejor de la mejor escuela del país. Continuó antes de volverse hacia Izuku. En cuanto a ti, el chico con la espantosa cicatriz en la cara. Has estado hablando todo este tiempo, nos está distrayendo al resto de nosotros. Basta. Si no puedes tomar esto en serio, entonces vete. Izuku inmediatamente le lanzó una mirada furiosa. ¿Qué tal si les haces un favor a todos ocupándote de tus propios asuntos? Él replicó. Esto hizo que el chico lo mirara sorprendido debido a su tono, pero pronto fueron interrumpidos por el presidente Mick. Está bien, examinado 70.111. Gracias por llamar con su solicitud. El hombre dijo. El cuarto villano vale 0 puntos. Básicamente son solo un obstáculo que debes evitar. No es que no puedan ser vencidos, pero no tiene sentido. Recomiendo a mis oyentes que intenten evitarlo y solo se concentren en los primeros en las listas. Él explicó. Entonces es algo que hay que evitar. Está bien, pero aún así podría romperlo de todos modos, pensó Izuku. Gracias. El chico de antes asintió mientras se sentaba. Ahora, antes de irnos, una muestra del lema de nuestra escuela. Mick continuó. Como dijo una vez Napoleón Bonaparte, un verdadero héroe es aquel que lucha contra las desgracias de la vida. Ah, sí, eso sí que es un sabroso fragmento. ¿Estás listo para ir más allá? Escuchemos un plus ultra. Silencio. Vaya, ustedes son un grupo duro. Reflexionó. Con eso, todos tomaron el examen escrito y luego fueron a las ciudades de batalla simuladas. Izuku se quedó allí mientras se lamía los labios con su traje de atletismo favorito. Que era una chaqueta naranja con cuello acanalado a cuadros verdes y puños y banda inferior de colores similares. No tenía camisa que dejara su frente a la vista, y también llevaba pantalones verdes, grebas doradas y brazaletes dorados. El niño suspiró feliz mientras respiraba un poco de aire fresco, no estaba seguro de por qué, pero de repente se sintió mucho más feliz, como si parte del peso que había sufrido se hubiera quitado parcialmente. Aunque su corazón casi se detuvo y dio un vuelco cuando vio a Uraraka parado no muy lejos de él. Necesito ir a hablar con ella, tengo que saber si ella me culpa por lo que pasó, y tratar de expiarlo, o simplemente pedirle perdón. Pensó mientras comenzaba a caminar hacia ella. Sin embargo, el mismo chico que lo llamó en el auditorio lo agarró del hombro, para su irritación. Ella está tratando de concentrarse en este examen. ¿Estás tratando de distraerla también? Cuestionó y recibió una mirada furiosa por sus problemas. Si quieres conservar esa mano tuya, te sugiero que me la quites de encima ahora. El Foxin estalló irritado. El chico retrocedió reflexivamente mientras todos miraban con los ojos muy abiertos. Maldita sea, ese tipo no acepta una mierda de nadie. Uno dijo. Sí. Será mejor que te quedes en su lado bueno. Se añadió un segundo. Demasiado cierto. Un tercero estuvo de acuerdo. Escuchar todo esto empezó a molestar al inmortal. Oí. Si alguno de ustedes tiene algo que decirme, dímelo en la cara, maldita sea. Espetó en voz alta. Y otra cosa, será mejor que todos tengan cuidado, porque me siento muy codicioso en este momento y podría llevarme todos los puntos. Añadió. ¿Y quieres saber por qué? Porque soy Izuku Midoriya, el zorro pecado de la avaricia. Esto hizo que todos obtuvieran miradas decididas en sus ojos. No dejarían que Izuku se llevara todos los puntos si pudieran evitarlo. Aunque en la parte de atrás Uraraka escuchó lo que dijo y casi se quedó sin aliento cuando reconoció el nombre del chico. Yo, Izuku. Pensó con los ojos muy abiertos. Muy bien, gente, muévanse. No hay cuenta regresiva en la vida real, entonces, ¿por qué debería haber una aquí? Present Mid preguntó en voz alta, lo que provocó que todos se lanzaran a la zona de batalla simulada para destruir tantos robots como fuera posible. Izuku comenzó a correr por las calles mientras sacaba su bastón de tres secciones, justo cuando un villano de un punto se cruzó en su camino. Objetivo adquirido. Enfrentar al objetivo. Dijo antes de cambiar de dirección y cargar. Izuku sonrió y cargó contra el robot, listo para aplastarlo hasta convertirlo en chatarra, solo para que un láser lo destrozara, para su molestia. ¿Qué? Jadeó antes de darse la vuelta y ver a un niño rubio y elegante levantarse con un cinturón grande en el lugar donde estaba el láser. Oye amigo, ¿te importa? Ese villano era mío. Él chasqueó. Lo siento. Estabas tardando demasiado y supuse que no lo querías. Oh, bueno.
Me voy a buscar más villanos, adiós. Se encogió de hombros antes de alejarse. Qué raro. Dijo el inmortal mientras sacudía la cabeza antes de salir corriendo a buscar más robots. Pronto se encontró rodeado de triples justo frente al niño con gafas de antes. Arrebatar. Dijo mientras les robaba a los niños la velocidad y el poder de los robots. Luego usó Foxhound para cortarlos y luego usó la capacidad de extensión de su bastón para robar una de sus cabezas y enviarla a estrellarse contra un grupo de dos punteros y hacer que explotaran. G, 34 puntos, elección fácil. El zorro sin sonrió mientras el chico con gafas recuperaba su velocidad y procedía a mirar a Izuku en estado de shock. Él acaba de robarme la velocidad. Jadeó. ¿Qué clase de peculiaridad malvada es esa? Sin embargo, quedó estupefacto cuando un villano de un punto logró apuñalar a Izuku en el pecho, y todavía estaba vivo, aunque tosía sangre. Ve, bueno, ¿no es eso simplemente molesto? Dijo con evidente molestia antes de aplastar el brazo del robot y luego destrozar el resto de la máquina. Esto hizo que todos a su alrededor lo miraran en estado de shock, incluido Uraraka, que estaba superando 3 puntos y un triple. Esta conmoción se extendió incluso a la cabina de observación. Acabo de ver eso, ¿verdad? Preguntó un héroe con acento de vaquero mientras miraba la pantalla y a Izuku, que aún estaba vivo. Creo que sí. ¿Qué tipo de peculiaridad tiene? La voz de una seductora heroína preguntó en estado de shock. Según su archivo, una peculiaridad que le otorga habilidades de disminución de poder, así como la cita. Inmortalidad. Respondió una voz amable. De regreso con los estudiantes, Izuku logró acumular alrededor de 50 puntos hasta el momento, pero justo cuando estaba a punto de anotar otro triple, el suelo comenzó a retumbar. ¿Qué diablos es eso? Alguien preguntó mientras el suelo seguía retumbando cuando un robot gigante salió del suelo. El inmortal de pelo verde le echó un vistazo y supo que era el puntero cero. ¿El puntero cero, en serio? ¿Tuvieron que hacerlo tan grande? Se dijo Izuku mientras se preparaba para correr, pero se detuvo en seco cuando escuchó a alguien pedir ayuda, alguien muy familiar. Ayuda. Alguien, por favor, ayúdeme. Estoy atascado. Uraraka lloró de dolor mientras intentaba liberarse de unos escombros. ¡Ay, mi pierna! Creo que está rota, no puedo moverme. Ella gritó cuando los robots, parecidos a tanques, se acercaron a ella, listos para aplastarla. La mente de Izuku volvió al accidente en el que, una vez, pensó que la había perdido, y su rostro se contrajo en una mueca furiosa y desesperada. No la volvería a perder. ¡Diablos, la estoy perdiendo otra vez! Exclamó antes de cargar hacia adelante sin dudarlo, quitándose la chaqueta y preparándose para saltar cuando One For All se activó inconscientemente. Y en cuestión de segundos saltó en el aire pasando el puño del robot y directo a su cara. Así es, joven Midoriya, hazlo, muestra lo que realmente significa ser un héroe. Dijo All Might mientras observaba a su alumno con los demás jueces. Muéstrales el significado del autosacrificio. Con Izuku, sintió que One For All fortaleció su brazo derecho mientras lo levantaba hacia atrás para darle un puñetazo mientras miraba al robot. Sobrevive a esto. Rugió mientras lanzaba su puño hacia su cara, e hizo que todo el robot explotara de un solo golpe como si fuera algo sacado directamente de la ira de Asura. Izuku sonrió mientras lentamente sentía el dolor registrarse. Oh, sí, justo el dolor que necesitaba. Él sonrió cuando pronto comenzó a caer al suelo. Ah, aunque mi último intento de suicidio, pensó mientras se preparaba para el impacto. Sin embargo, antes de que pudiera impactar el pavimento, tortazo. Sintió que alguien lo golpeaba exitosamente en la mejilla a mitad de la caída, y luego se encontró flotando. Parpadeó antes de mirar a su izquierda y vio que Uraraka lo había detenido con su don, aunque parecía bastante tensa. Y liberar. Ella jadeó cuando ambos cayeron, y luego procedió a vomitar cuando el cuerpo de Izuku comenzó a sanar rápidamente, incluso más rápido de lo habitual. Entonces eso es lo que quiso decir con nuevas mejoras. Dijo el niño mientras se levantaba y observaba cómo su brazo tomaba un color normal y volvía a su posición original antes de comenzar a caminar hacia Uraraka nuevamente. Oye. ¿Estás bien? Le preguntó a ella. La niña estaba a punto de responder, pero su pierna actualmente rota y sus náuseas la hicieron desmayarse y caerse de la parte del robot en la que estaba y caer en los brazos de Izuku. El niño no pudo evitar sentir que una sensación de rectitud lo invadía mientras la abrazaba. Está bien, te tengo.
Le susurró mientras la abrazaba. Y te prometo que esta vez nunca te dejaré ir. Añadió mientras se acababa el tiempo. Y el tiempo se acabó. Migles llamó. Los examinados se reunieron para poder sacarlos a todos a la vez cuando vieron a alguien caminando hacia ellos. Bien hecho, bien hecho. Todos ustedes hicieron un buen trabajo, en mi opinión, todos ustedes son héroes. Dijo una anciana vestida de enfermera mientras caminaba hacia ellos. Toma, ten unos dulces por un trabajo bien hecho. Ella sonrió mientras le entregaba un poco a uno de los niños. Oh, gracias. Uno de ellos dijo cortésmente. No te los comas todos a la vez. La enfermera se rió entre dientes mientras caminaba antes de detenerse finalmente frente a Izuku, quien todavía tenía a su amigo de la infancia en sus brazos. ¿Qué tan mal le va a ella? Ella preguntó. Una pierna rota y náuseas. Respondió. Dios mío, bueno, creo que puedo ayudar con eso. La mujer asintió antes de besar repentinamente a Uraraka en la frente y su cuerpo comenzó a brillar y su pierna comenzó a sanar. ¡Guau! ¿Quién es ella? Preguntó uno de los estudiantes mientras todos la veían hacer su magia. Espera, te reconozco. Izuku señaló. Tú eres la heroína juvenil. Recovery Girl. Dijo sorprendido. Eres uno de los médicos que estaba allí cuando apareció mi peculiaridad por primera vez. Añadió. Oh. ¿Ha pasado un tiempo, no, Ichi? Ella respondió sorprendida antes de burlarse de él con el apodo que se le ocurrió, lo que hizo que él hiciera un puchero ante el apodo que encontró infantil. ¿Cuántas veces he tenido que decirte que nunca me llames así? Se quejó, haciendo que todos los demás se rieran divertidos. Ahora, no seas tan quisquilloso. La enfermera héroe lo reprendió, antes de notar su cicatriz. Dios mío, ¿cómo diablos te hiciste esa cicatriz? Con las capacidades de regeneración de tu peculiaridad, eso no debería ser posible. TSK, pensé que se suponía que serías capaz de decir ese tipo de cosas. El chico se burló. Oye, no me pongas esa actitud, jovencito. La chica de recuperación lo regañó. Esto hizo que todos los demás se rieran mientras el resto seguía hablando de lo poderoso que era Izuku. ¿No vieron lo que hizo? Arriesgó su vida para salvar a esa niña. Se dijo el chico con gafas de azul mientras observaba al chico inmortal abrazar con fuerza a Uraraka mientras ella todavía estaba inconsciente. ¿Pero qué tipo de historia tiene con esa chica? La abraza como si estuviera aterrorizado de perderla otra vez. ¿Por qué? Murmuró analíticamente. Supongo que será el tiempo el que cuente esa historia. Él decidió. Más tarde. Unos días después, Izuku estaba cenando con su mamá y actualmente el pecado de la avaricia estaba distraído mientras intentaba comerse un pescado, lo que tuvo la desafortunada consecuencia de asustar al pobre Inko. Izuku cariño. ¿Estás bien? Ella preguntó preocupada. Su voz lo hizo salir de su trance. Lo siento mamá, solo y suspiró pensando en lo que pasó en la UA. Él respondió con un suspiro. ¿Qué pasó cariño? ¿Pasó algo malo? Cuestionó su madre. No, pero algo me sorprendió bastante. Él respondió, logrando que ella se concentrara en él. ¿Qué es? Inko preguntó. Mamá, no sé cómo, pero, Ochako está viva. Él reveló, haciendo que ella dejara caer sus utensilios en completo shock. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ella le preguntó mientras lograba recuperar la compostura. Muy seguro. La vi con mis propios ojos y la salvé cuando el pasado casi se repitió en los exámenes de pelea simulada. Dijo seriamente antes de mirar hacia abajo. No sé si ella me culpa por lo que pasó antes o no, pero si entro a la UA, puedo descubrirlo todo. Él continuó. Esa es una gran noticia. La mujer sonrió. Estoy tan feliz por ti, cariño. Ella le dijo. Izuku le devolvió la sonrisa y continuaron comiendo. Un par de horas más tarde, Izuku intentó ponerse en contacto con All Might, pero no pudo por alguna razón, así que se concentró en mantener sus músculos en alto, hasta que su madre entró gateando por la puerta con una carta en las manos. Izuku, tus resultados están aquí. Ella exclamó emocionada. Tomando la carta, fue a su habitación, abrió el sobre y encontró un proyector holográfico. Boya. Estoy aquí como una proyección. Dijo All Might cuando apareció de repente frente al chico. Muy bien, escuchemos lo que se va a decir. Dijo con una sonrisa antes de que su expresión se volviera confusa. Espera, ¿por qué está en la UA?
Sé que ha pasado un tiempo, pero un gran poder conlleva una enorme cantidad de papeleo. Ejem, mis disculpas, joven. Se disculpó. Verás, no vine aquí solo para luchar contra villanos, estás mirando al miembro más nuevo de la facultad de la UA. Añadió. ¿Qué? El inmortal se quedó boquiabierto con los ojos muy abiertos. Sí, ahora, antes de comenzar. ¿Eh? ¿Quién está alardeando? Está bien, lo haré, pero primero quiero decirle algo. Espera, ¿cuántas de estas cosas tengo que hacer? Olmig le dijo al camarógrafo antes de suspirar. Está bien. En primer lugar, pasaste el examen escrito y también obtuviste alrededor de 50 puntos de héroe en la práctica, lo que te vincula con otra persona. Normalmente, la forma de decidir esto era basarte en tus resultados escritos. Pero en tu caso hubo otro factor. ¿Otro factor? El chico de pelo verde frunció el ceño confundido. Pero primero, mira. Un video corto para que disfrutes. El símbolo de la paz dijo cuando comenzó a reproducirse un video, era de Uraraka. Discúlpeme, pero ¿tiene un segundo? Le preguntó a Present Mick. ¿Claro que necesitas? Preguntó. Ese chico, el que es prácticamente inmortal, si no obtuvo ningún punto durante el examen de pelea simulada, ¿puede tener algunos de mis puntos? Preguntó, y Izuku supo instantáneamente que estaba hablando de él. SH, ella llegaría tan lejos por mí. Se dijo sonrojado, sintiéndose conmovido por su consideración. Oh, no tienes nada de qué preocuparte con él. Él anotó muchos goles, así que no es necesario que hagas eso. Pero estoy seguro de que apreciará tu amable corazón. Present Mig respondió mientras se frotaba el cabello. Como puedes ver, no son tus peculiaridades, sino tus acciones las que inspiran a los demás. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puede un curso de héroe rechazar a alguien que está tan dedicado a ayudar a los demás sin importar el costo para él mismo? Olmig afirmó. Después de todo, eso es lo que hace a un héroe. Así que agregamos otro factor que quedó oculto. Los puntos de rescate. ¿Puntos de rescate? Se preguntó el niño, con su atención centrada en la proyección. Un panel de jueces delibera sobre las acciones tomadas por aquellos que ayudaron a otros en el examen y se les otorgan estos puntos. Y así, tus acciones te hicieron ganar, Izuku Midoriya, 60 puntos de rescate. Olmig exclamó. Y Ochako Uraraka, 25 puntos de rescate. Aprobaste el examen y ahora los esperamos a ambos en el campus de la UA. Luego se enfrentó a la pantalla. Bienvenido, Izuku, ahora eres parte de Hero Academia. Olmig concluyó con su sonrisa característica. Izuku sonrió antes de salir corriendo de su habitación para contarle la noticia a su mamá. Era hora de que diera el siguiente paso hacia su academia inmortal.